Aldair Magaña Otero, soy el entrenador de la escuela de aquí de Atoyac. Fui a las reuniones para pedirle un apoyo porque, para asistir al viaje, ya ves que está medio pesadito y pues gracias a Dios no pudo apoyar para poder asistir, ¿no? El viaje es para ir a Morelia. Estos chavos que están aquí fueron visoreados en un torneo que hubo hace medio mes. ¿Aquí en Atoyac? No, en Guadalajara, Jalisco, hubo un torneo de fútbol, sí. Y ahí tuvieron la oportunidad de ser seleccionados. Y ahorita ya tienen que presentarse este martes 6, tienen que estar allá en las instalaciones Morelia con el club para ver hacer su última prueba final y a ver cómo les va. Eso sí, ya tenemos, gracias a la escuelita que nos está apoyando aquí el presidente, ya tenemos tiempo trabajando y ya llevamos un proceso con ellos. Y pues ahí en el torneo se ve el resultado del trabajo, ¿no? ¿Qué tantos jóvenes tenemos alrededor? Tenemos alrededor de unos 40 jóvenes de diferentes categorías. Son chavitos desde 12 años hasta 18 años. Donde practicamos aquí en la cancha conocida, la Mariscal, aquí en la comunidad de Atoyac, es la más conocida. Pues la verdad, pues la llave ahí no tiene ni un costo, ahí nos apoya el presidente. Cualquier joven que quiera y le guste el deporte, ahí puede asistir y ahí tiene las puertas abiertas. Desde así sea el chavito que no apenas quiere aprender a jugar, pero una pelota, desde ahí aceptamos todo. Sí, gracias a Dios, el presidente nos ha apoyado semestre con semestre que asistimos a los torneos, siempre nos ha brindado su ayuda y pues le agradecemos eso, ¿no? Sí, el apoyo fue económico para el pasaje y nuestro gasto que vamos a tener allá. La estancia estaremos casi los 4 días, del 6 al 10 de este mes. Primero esperemos, ojalá, y sea nuestra respuesta positiva para ellos, logren quedarse y esperemos que en qué condiciones, qué es lo que nos ofrecen y ya después pues podemos darle bien el detalle. Sí, la verdad sí, ahorita que vamos, siempre que vamos, asistimos a torneos, siempre vamos a ver jugadores de primera división como es Chivas, Leones Negros, y es algo para que los chavos se motiven y se den cuenta más o menos la realidad del fútbol. Se vayan motivando, viéndolos, y incluso tienen a veces la oportunidad de convivir con ellos y de platicar con ellos. La experiencia, y ellos se dan cuenta cómo es la realidad del fútbol. No, pues, más que nada también agradecerle aquí a nuestro señor presidente y invitar, aprovechar este medio para invitar a todos los jóvenes que quieran asistir ahí a la escuela, porque muchos se cohiben, piensan que cobramos caro, cómo lo hacen para entrar, que es gratuita y que pueden entrar ahí cual sea. Sí, el límite de edad son chavitos de 10 años hasta 17 años, 18 años. Mi nombre es Elita Chavarría Nieves. Soy del poblado de aquí, del municipio de Atoyac Álvarez, Alcholoa. De antemano le damos las gracias por apoyarnos al señor presidente con lo económico para que nuestros hijos vayan al deporte. Hemos estado más al tanto y en lo que se pueda apoyarlo. Y ahora sí que mientras sea para el deporte le vamos a dar el apoyo. Para mí no es perder el tiempo, ahora sí que lo básico que pueda él aprender, y para mí es que yo veo que sí le echa ganas al deporte y mientras él quiera se va a apoyar, porque no perder el tiempo para mí no es, está aprendiendo algo que en su futuro o en su beneficio le va a beneficiar a él. Pero pues de que agarre otro, lo que es drogadicción o alcoholismo, mejor que practique su deporte que a él le gusta. Yo el llamado que les hago, que le den la confianza a los hijos para que así se puedan desenvolver y desempeñar en el deporte que ellos quieran y que practiquen el deporte, ya sea básquet, fútbol, lo que ellos quieran practicar. Muchas gracias, le doy al presidente y ahora sí que a mi hijo por tenernos donde estamos y que siga adelante. Miguel Ángel Radilla Fierro, de Corral Falso, Guerrero. Doy las gracias al señor presidente municipal por apoyar a los jóvenes en el deporte. Creo que es lo más importante hoy en día, que se apoya a los jóvenes en el deporte y poderlos guiar por un buen camino mejor, que no agarren vicios y se dediquen a cosas positivas en su vida. Sí, se está haciendo un campo de fútbol y unas canchas en Corral Falso. Pues sí, para que los jóvenes vayan a practicar su deporte y salgan adelante también. Psicológicamente les ayuda también el deporte. Me siento satisfecho con mi hijo, que ha podido sobresalir un poco en el deporte, y yo espero que él eche ganas también al estudio, porque lo más importante en la vida es el estudio. Y el deporte pues puede ser también algo bueno, pero no aferrarse a algo que a veces no se logra.
agradezco al señor presidente y el apoyo que les está brindando a los jóvenes. Nos ayuda en cuanto a los gastos que van a realizar ellos en Morelia.